Capítulo 96. El día de los nuevos comienzos en el mundo de Édolas, los habitantes del pueblo han comenzado a reconstruir su hogar lentamente. Después de perder el poder mágico, la gente de toda la ciudad se ha unido para ayudar lo mejor que pueden. Usando su ingenio y cualquier otra herramienta que pudieron encontrar, lentamente comenzaron a reconstruir su hogar. Hombre, esto es más difícil de lo que pensaba, dijo alguien. Estaba arrastrando ladrillos y llevando un martillo. Necesitamos más madera aquí. Bueno, sin magia, está destinado a ser así, le dijo otro. Sí, pero podemos hacerlo, dijo otro. Por encima de ellos, Edogage el sonrió al ver a la gente trabajando junta. Bueno, ¿sabes? Dijo mientras terminaba de escribir en su diario, las cosas están yendo mejor de lo que esperaba. Mistogen sonrió mientras observaba esto desde lejos. Sonrió cuando un guardia real se le acercó por detrás. Señor, dijo, haciendo una reverencia, tenemos a los prisioneros. Mientras hacía un gesto detrás de él, Mistogen se giró para ver al ex rey Fausto, Sugarboy, Hugues, Coco Yerzan y Dualker, todos con miradas de tristeza en sus rostros, mientras Mistogen los fulminaba con la mirada. El día de los nuevos comienzos. Un levi, preguntó Edoluki, ¿qué demonios es esa cosa? gritó. Sé que Lisana te pidió que encontrarás una manera de mover el escondite, pero esto, señaló el lugar al que llamaban hogar, que el edificio ahora estaba elevado sobre cuatro ruedas grandes que luego se sujetaban a una gran plataforma. Cómo lo había logrado es algo que ellos desconocen. Aún así, Levi siendo Levi, aparentemente lo logró es un poco demasiado, ¿no crees? Oye, fue todo lo que se me ocurrió en tan poco tiempo, gritó Levi. Además, yo no diseñé los planos. Fue Wendy, respondió, así que si tienes un problema, háblalo con ella. ¿Y dónde está la pobre muchacha? preguntó Kana, y Lisana también. Hace tiempo que no las veo. Creo que todavía lo son, ya sabes, le dijo Edo Luki, a lo que Kana asintió. Ya veo, dijo Kana, bueno, vamos todos, dijo, tomando el mando. No estresemos a esos dos más de lo necesario, dijo mientras los chicos del grupo comenzaban a prepararse para tirar. Lucky se acercó a Kana. Oye, preguntó Lucky, ¿estás segura de que estás bien? Estoy bien, querida, le dijo Kana poniendo cara de valiente, para mí, saber que Lisana y Wendy tienen el cierre que merecen es más que suficiente. ¿Está bien? le preguntó Edo Lucky mientras los chicos empezaban a tirar. Miraron y vieron que las chicas no hacían nada. ¿Qué, esperas que nosotras, las hermosas doncellas, tiremos de esa cosa? ¿Doncellas? preguntaron todas en estado de shock. De vuelta en la ciudad real, Geyal había guiado a los prisioneros hasta el frente del palacio. "Édolas ha entrado en una nueva era", les dijo mientras se detenía. "Sin embargo, el dolor que han causado sigue fresco en todas las personas del reino", dijo. Fausto lo miró con tristeza mientras él y Mistogen se miraban a los ojos. "Como nuevo rey de Édolas, dictaré sus castigos", luego miró hacia otro lado. "Señor Fausto, está exiliado del reino real." Tiene prohibido volver a entrar en la ciudad real. Sí, dijo Fausto. Una mirada cansada se había apoderado de sus ojos. Entiendo, fue todo lo que pudo decir mientras los demás miraban hacia otro lado. Erzan y Dualker, continuó Mistogen, no tienes permitido salir de la ciudad real, le dijo Mistogen, a menos que yo te lo pida. Estoy dispuesta a morir por mis pecados, le dijo, no tienes por qué contenerte. No lo soy, le dijo Mistogen. Ayudarás a los ciudadanos a reconstruir la ciudad real. Luego miró a los demás. Viro, Sugarboy, Hughes, también recibirán el mismo castigo. ¿Qué? preguntaron todos. ¿Te importaría explicarte? Esto es increíble, afirmó Hugues, pero no asombroso. Entonces, la unidad de guerra mágica no recibe todo el peso, preguntó Sugarboy. No sé qué esperas lograr, preguntó Viro, dando un paso adelante. Vuestra expiación, nada más, les dijo Mistogen. Entonces deberías matarnos, le dijo Edoerza, preferimos eso a ser deshonrados. Por favor, Majestad, pidió Viro, concédanos este último deseo. Si ellos van a dar su vida, gritó Coco, entonces yo daré la mía también. Coco, susurró Mistogen, lo siento, no puedo hacer eso, le dijo elegiste hacer tu expiación cambiando de bando y ayudando a los demás le dijo no dejes que tu pasado detenga tu futuro no lo haré le dijo ella en cuanto al resto de ustedes les dijo mistogen sé que incluso sin magia tienen habilidades que serían valiosas para el reino les dijo de hecho uno de los magos me pidió que les perdonara la vida les dijo lo que los sorprendió a todos quizás la conozcan como la última hada les dijo porque Edoerza estaba confundida la persona que más la odiaba había pedido que le perdonaran la vida. Es justo, dijo Fausto, hablando y caminando hacia adelante para enfrentar a su hijo. Gracias por tanta misericordia, Su Majestad, dijo mientras comenzaba a alejarse. Es hora de que comience de nuevo, gritó, llamando la atención de la niña. He hecho muchas cosas de las que me arrepiento, les dijo, así que aceptaré el castigo por mis pecados, sonrió mientras miraba a Mistogen, ese joven, dijo, lo llamé cuando se fue. Lo sé, le dijo Mistogen mientras Fausto sonreía al recordarlo. Versión para piano del tema principal de Fairy Tail Fausto se quedó mirando a Natsu mientras se alejaba. Solidaridad, coraje, convicción. Parece que había olvidado algunas cosas importantes, le preguntó, dime cuál es tu convicción. Natsu, al oír esto, lo miró y sonrió. Supongo que se puede decir que son mis amigos. Escuchar esas palabras despertó algo en mí, dijo Fausto, mientras sonreía, algo que no había sentido en mucho tiempo. Sonrió mientras miraba a Coco. Coco, mi niña, nunca dejes de correr. No lo haré, dijo ella mientras él abandonaba el palacio. Mistogen hizo la típica despedida de cuento de hadas mientras se alejaba caminando en la distancia. En la ciudad, los magos de Edolas habían llegado rápidamente. Fueron recibidos por la gente del pueblo. Si tienes alguna necesidad, gritó Edo Luki, siéntete libre de venir con nosotros. Cuando ella y el resto de las chicas y los chicos aterrizaron en el suelo, la gente pronto comenzó a pedir ayuda para conseguir madera y otras cosas, necesitarían reconstruir la ciudad. Mistogen vio esto mientras entraba y se enojó con los antiguos magos. Bienvenida, preguntó Mistogen mientras se acercaba a Luki. Veo que vas a instalar tu negocio aquí. Siempre y cuando sea necesario, le dijo, Wendy y Lisana están aquí. Preguntó Lucky preocupada. Me temo que no, Lucky, le dijo. Se fueron esta mañana y no han regresado. Ya veo, dijo Lucky, tocándose la barbilla. Me pregunto dónde podrían estar. En lo profundo del bosque, a kilómetros de la ciudad real, Lisana y Wendy estaban de pie junto a una tumba. Lisana había dejado un par de flores sobre ella mientras Wendy dejaba escapar un suspiro. Lamento no haberte traído aquí, le dijo, supongo que pensé que a nadie se le ocurriría buscarme aquí. Está bien, le dijo Lisana. Ahora me siento en paz, sonrió. Puede que haya sido breve y que él haya venido de otra dimensión, pero aún así es agradable volver a verlo, sonrió Lisana. Además, dijo Lisana, tal vez exista un mundo ahí afuera donde estemos todos juntos. Se volvió hacia Wendy y le dirigió una sonrisa. Y eso me ayuda, ¿sabes? Wendy sonrió, todavía podía sentir el calor de Natsu. Lo extraño, le dijo. Yo también, pequeña, le dijo Lisana a su compañera más joven, pero debes saber que Natsu hizo todo lo que pudo para garantizar que estuvieras a salvo. Ella sonrió. Todo lo que hizo fue para asegurarse de que supieras lo que era la paz. Wendy sonrió mientras colocaba algo en el suelo. Era un trozo de la lacrimación mágica que alimentaba el coche mágico. Recordó cuando Natsu le enseñó a instalarla. Los recuerdos pasaron por su mente mientras tarareaba algo. Quiero contarte ahora mismo lo que hay en mi corazón conectado. La sensación inalcanzable en la cicatriz oculta. En lo más profundo de mi corazón. Eso se aferra a mi sueño. Como si nunca me fuera a soltar. Sin mirar atrás, pasos temblorosos. Da un paso hacia el mañana. Quiero decirte ahora mismo que está bien. Toma mi mano. Empecemos de nuevo desde aquí. Sin embargo, muchas veces deseo ese futuro. Eras muy joven en ese entonces, le dijo Lisana. Recuerdo que él te cantaba, miró hacia abajo, oye, sobre lo que hablamos, preguntó Lisana, ¿estás segura? Sí, le dijo Buen Diedo, este mundo ya no necesita hadas. Sonrió. Necesitan crecer por sí solas, dijo Buen Diego. Con nuestro nuevo rey, pueden hacerlo. Sonrió, pero no voy a encadenarlas. Luego se puso de pie. Además de trabajar para el reino. No parece ser lo mío. ¿Y tú? Luke ya ha crecido, dijo Lisana. Ahora puede guiarlos. Sonrió. Creo que es hora de que salgamos y vivamos. Es lo que él querría. Wendy sonrió mientras miraba al cielo. Sí, dijo antes de tomar su bolso y ponerse de pie junto a Lisana mientras las dos comenzaban a caminar hacia donde iban. No lo sabían, pero se tenían la una a la otra, y, para ellas, eso era todo lo que importaba. En la tierra, nuestros héroes finalmente pueden regresar a un bar de hadas. Cuando entran, son recibidos por las caras sonrientes de todos sus amigos. Estoy contenta de estar allí, está bien, dijo Luki, parece que ha pasado una eternidad desde que estuvimos aquí. Ahí están, chicos, dijo Mavis, acercándose a ellos. Nos preguntábamos a dónde se habían ido. Es una larga historia, maestro, le dijo Natsu mientras todos sus amigos se reían. Panther lily seguía observando su entorno notó la naturaleza relajada del lugar una sensación de tranquilidad lo invadió ah y esta es panther lily natsu le dijo que se convertirá en el nuevo compañero de Gagel. bueno ahora tengo curiosidad preguntó mavis qué han estado haciendo chicos Pronto el grupo había explicado todo, desde que secuestraron a Magnolia y la convirtieron en una lacrimia hasta sus aventuras en Édolas, incluso sus contrapartes, que tenían a algunos de ellos en un estado embarazoso. Quiero ir a esto, Édolas, dijo Jubia, con una nube oscura sobre ella detrás de su alzac, y Visca también declaró que querían ir a Édolas. Hola, Api, gritó Hilberts. Escuché que tú y Matsu estaban peleando, pero en Édolas. Sí, señor, dijo Api. Entonces, ¿qué es esto que he oído? Allí te encontrarás con una lisana de édolas, Natsu, dijo con una sonrisa burlona. Cállate. ¿Ya se lo has dicho a Mira? preguntó Elfman. No, pensé que esperaría hasta que llegáramos a casa, le dijo Natsu mientras la gente detrás de él comenzaba a pelearse, a lo que Elfman y Natsu se unieron con orgullo. Hombre, dijo Lily mientras él observaba desde un costado, son un grupo alborotador. Aprendes a vivir con ello, le dijo Carla. Sí, señor, le dijo a ti. Además, la gente está muy emocionada ahora. Se calmará después de un tiempo. Lily todavía tenía una mirada nerviosa en sus ojos cuando Erza se acercó a él. No te preocupes, Lily, le dijo, como tú, todos aquí nunca tuvimos un lugar al que llamar hogar, así que, en cierto modo, te entendemos en ese sentido. Erza, preguntó. Ah, sí, le dijo Carla. Olvidé que trabajaste con la nada agradable Erza Nidwalker. Te gustará mucho más el nuestro, dijo Api mientras masticaba un pescado. A pesar de que eres diferente, le dijo Lili, me resulta reconfortante encontrar una cara familiar por aquí. Oye, salamandra, niñita, gritó Gajeel de la nada. Te ha puesto algo. Mi Lili podría con tus dos gatos. Oh, sí, dijo Natsu, ¿qué te hace estar seguro de eso? Porque, dijo Gajeel, Lili es fuerte con ese mayúscula. Sí, bueno, Api es un gato con c minúscula, gritó Napsu. ¿Tenemos voz y voto en esto? le preguntó Api. No quiero pelear con alguien contra quien sé que no puedo ganar, dijo. Bueno, no te subestimes, Api, le dijo Carla con un ligero rubor en el rostro, nunca lo sabrás si no lo intentas. ¿Eso crees, Carla? preguntó Api con un gran rubor ahora en su rostro. Ahora, espera, dijo Lily antes de continuar. Ahora, puede que tenga una nueva forma, pero recuerda, fui comandante de división en Édolas, dijo. Api, si peleáramos, podrías resultar gravemente herido, sonrió mientras miraba a Carla y Api. Yo, por mi parte, esperaba que pudiéramos ser amigos a partir de ahora. Supongo, dijo Carla. Oh, sí, le dijo Api, chocando los cinco. Eso fue muy maduro de tu parte, le dijo Erza. Simplemente parece así porque son infantiles, dijo Lily mientras los veían pelear, arrastrando a Gray y Elfman mientras muchos más comenzaban a sumarse. Parece que ellos mismos comenzaron a pelear. Carne golpeando carne repetidamente con fuerza, dijo Jubia, con un poco de baba saliendo de su boca. Me uniré a ti, gritó. Comenzó a quitarse la ropa. No, no te desnudes, gritó Lucky. Creo que puedo aprovechar esta oportunidad para relajarme, dijo Fred mientras Big Slow se acercaba a él. Oh, muchacho, dijo Mavis. Hola, Natsu, llamó, captando la atención del chico mientras lanzaba a Natsu sin esfuerzo. Entonces, ¿cómo era yo en este otro mundo? preguntó Mavis. Vamos, cuéntame, tengo curiosidad. La mente de Natsu brilló mientras todas las cosas terribles que le habían sucedido pasaban por su mente. No creo haberte conocido, dijo Natsu, pero creo que vi a Grams. Parecía el rey de ese mundo, así que tal vez eras uno de sus consejeros. HMM, dijo Mavis con un dejo de decepción en su voz. Entonces, ¿qué era yo, Natsu? preguntó Hilders. ¿Era un príncipe apuesto o un caballero impresionante? No recuerdo haber conocido nunca a alguien como tú, dijo Natsu, es posible que fueras una rana o un pez o algo así. No es gracioso, Natsu, gritó Hildarts. Oye, Natsu, ¿no fuiste tú quien empezó esta pelea? Gritó Gray, será mejor que regreses aquí o te arrepentirás. Solo un cobarde se aleja de una pelea que él mismo inició, se burló Fre, parece que finalmente estamos viendo, antes de que pudiera terminar, Natsu lo golpeó directamente en la mandíbula, enviándolo contra la pared. Ya lo veía venir, dijo Mavis. Hildarts, dijo, llamando la atención del hombre. Estoy preocupada por Mistogen, miró hacia abajo. No puedo evitar preocuparme por él. Es uno de mis hijos. Por esa razón, él estará bien, le dijo Hildarx. Tú lo criaste, y por eso, él será un buen líder, le dijo. Mavis sonrió mientras miraba al cielo, una imagen de Mistogen apareció en su cabeza. Sí, supongo que tienes razón. A kilómetros de allí, en la ciudad de Era, se había reunido el recién formado Consejo Mágico. Creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre la ciudad de Magnolia. Sí, el pueblo de la magia, dijo otro, Org, ¿cuál es tu historia con el pueblo? Org frunció el ceño mientras subía al estrado. Se dice que el grupo de magos en solitario conocido como Fairy Tail reside allí junto con un misterioso mago de los árboles conocido como Salamander, la Diablesa y Mistogen. ¿Nos hemos abierto a la posibilidad de crear un gremio allí? Preguntó a alguien. No, les dijo Org, la ciudad ha negado todos los intentos de colocar un gremio en su territorio, dijo. Incluso el poderoso señor fantasma fracasó en ese sentido. Ese es otro asunto, preguntó alguien más: ¿cómo fue que un grupo de magos pudo derrotar a un miembro de los Santos Magos? Creo que quien sea el maestro de nuestros tres misteriosos magos sería la causa, dijo. ¿Y cuál es su relación con Geyal? preguntó otro miembro. Hasta dónde sabemos, dijo Org, los miembros de este grupo de Fairy Tail son los únicos que tienen una historia con Geyal, explicó, es decir, la maga solista Erza Scarlet. Un hombre mayor, alto y en forma, en el centro de la habitación, con el pelo largo y canoso y una barba larga. Está moderadamente vestido con una armadura ajustada. Tiene una capa adornada sobre los hombros. También luce un sombrero de mago estereotipado. Magos solitarios, murmuró. Pensé que se extinguieron después de la Segunda Guerra Comercial. No, dijo Org, hay varios estatutos que Magnolia tiene con nosotros que impiden que se forme un gremio, le dijo Org, sin mencionar que parece estar bajo la protección de un equipo heterogéneo de magos solitarios más otro grupo que se llaman los Tres Hijos de Magnolia, le dijo Org, no hay conformación, pero se dice que su poder está a la par con los Santos Magos. Ja, se rió alguien en la sala, nadie podría tener esperanzas de vencer a un mago santo, sonrió. Bueno, demuéstrenles a estos magos. HMM, dijo, invócalos, llamó Laar y Dornbolt. Mientras Laar entraba al consejo mágico, un hombre misterioso detrás de él. Con el gremio oscuro regresando, no nos queda otra opción que forzar la mano de Magnolia. De vuelta en casa, Natsu se había sincerado con Mavis y mira sobre todo lo que había sucedido en Édolas, para gran sorpresa de Mira. Mientras continuaba, se detuvo para hacerle una pregunta. Y al final, le dijo, recibí una visión. Pude ver la vida que tenía el otro yo con Lisana y Wendy de ese mundo, les dijo, el tiempo que pasaban juntas, lo que hacían, diablos, incluso los cumpleaños. Eso es extraño, respondió Mavis, sentándose. Tal vez fue una consecuencia de expulsar tanto poder mágico de una sola vez, dijo, mientras se acariciaba el mentón. Tantas posibilidades. O tal vez, dijo Mira, finalmente hablando, tal vez fue un regalo entonces sintió que natsu se acercaba al sofá con una sonrisa sí le dijo un regalo él sostenía algo delante de él había un pequeño sobre estaba un poco desordenado pero reconoció la letra en negrita para la hermana mayor conozco esta letra miró a natsu quien sonrió mientras le arrancaba la carta y la abría a todos en la casa mirándola con la respiración contenida mientras las lágrimas se formaban en el rostro de la camarera Eres una gran mensajera, le dijo Mira a Natsu mientras se secaba las lágrimas de los ojos. Ya lo sabes. Natsu sonrió mientras saltaba y lo abrazaba, gracias, le dijo, gracias.